Bien, perfecto. Muy bien, chicos. Ya está grabándose la clase, así que comenzamos. ¿Hasta dónde habíamos visto ayer? A eso les quería consultar también, porque estuve revisando los videos y quiero consultarles si ustedes ven el cursor cuando yo voy señalando. Porque en los videos de YouTube no aparece el cursor, no sé por qué. ¿Ustedes ven, por ejemplo, ahora que yo estoy señalando el nitrógeno? Perfecto, listo. No sé por qué en los videos que yo tengo en el YouTube no se veía. Es cierto, Silvio, sí, es raro. No sé por qué. No tengo ni idea por qué será eso. Pero bueno, lo importante es que vayan viendo ustedes el cursor cuando yo marco las cosas que les voy diciendo. Bueno, en la clase pasada, o sea, ayer, estuvimos viendo todo lo que eran los conceptos de moles, de. A ver qué me dice Ulises. La aplicación creo que hay un apartado que dice grabar curso. A ver dónde será. ¿Será algo de esto? ¿Seguir mouse? ¿Algo de eso? No tengo idea. ¿Captura cursor? ¿Puede ser? Captura cursor, perfecto. Ahí está, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Siempre se aprende algo nuevo, la verdad, con todo esto. Gracias, gracias. Bien, la clase pasada entonces, o sea, ayer habíamos estado trabajando con ejercicios de estequiometría. Para poder entender los ejercicios de estequiometría, primero estuvimos repasando lo que era un mol de un compuesto, lo que eran los moles de átomos de un elemento químico, lo que eran las moléculas de un compuesto y lo que eran los átomos de un elemento químico. Recuerden que todas estas relaciones se corresponden con el número de Avogadro. Un mol de un compuesto son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de átomos son 6,02 por 10 a la 23 átomos y así podemos seguir. Cuando vamos a la parte de estequiometría, lo que pasa acá es que tenemos que empezar a relacionar los compuestos reactivos y los productos. ¿Qué era lo importante en un ejercicio de estequiometría? Primero, poder escribir la reacción química. Para poder escribir la reacción química, tengo que saber nomenclatura. Si no sé nomenclatura, lamentablemente en estequiometría no vamos a poder resolver absolutamente nada. ¿Qué otras recomendaciones les hice yo cuando están con ejercicios de estequiometría? Escriben la reacción química y la balancean. Es lo primero que tienen que hacer, escribir la reacción química y balancearla. Después, lo que yo hago, mi forma de resolver los ejercicios, es escribir arriba las cantidades que me dice la estequiometría que hay. Es decir, acá, según la estequiometría, tengo un solo mol de carburo de calcio. Entonces, acá arriba escribiré la masa que le corresponde a un solo mol de carburo de calcio. Acá, por ejemplo, no escribí los datos del agua, porque en este ejercicio no me pedía trabajar con el agua, pero si hubiera tenido que escribir la cantidad que me dice la estequiometría, hubiera tenido que escribir ¿cuánto? ¿18 o 36? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tengo según la reacción química? 18 gramos de agua, 36. Muy bien, 36 gramos de agua. Recuerden que tienen que considerar los coeficientes estequiométricos. ¿Qué más estuvimos viendo? Algo también que se los voy a recalcar siempre: las condiciones normales de presión y temperatura. Recuerden que son 0 grados Celsius y una atmósfera. Se suelen confundir con la temperatura de 25 grados Celsius. 25 grados Celsius, anoten, no es una temperatura normal, es una temperatura estándar. Están las condiciones normales de temperatura y presión, y por otro lado están las condiciones estándar de temperatura y presión. En cuanto a la temperatura, si es estándar, es 25 grados Celsius, que serán 298,15 Kelvin. ¿Estamos? Bueno, ¿para qué nos servía esto? Cada mol gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura va a ocupar siempre 22,4 litros, pero esto es aplicable únicamente a los gases. Y únicamente cuando está en condiciones normales de presión y temperatura. De lo contrario, no se puede utilizar esa reglita. Estamos bien señalado esto, únicamente para gases y únicamente bajo esas condiciones. De lo contrario, hay que hacer otros cálculos. Entonces, acuérdense de eso en el examen. No usen siempre 22,4 litros, solamente cuando lo puedan utilizar. ¿Qué más estuvimos viendo? Que el volumen lo trabajábamos más bien con los gases, que a los gases, como siempre, los tenemos que escribir biatómicos, que a los sólidos líquidos, que pueden ser metales o no metales también, como el carbono, que el carbono es sólido, los tenemos que escribir monoatómico,
Y en estos ejercicios, por el momento, solamente teníamos la cantidad de uno de los reactivos. Bien. Ya en este ejercicio que está acá, tenemos la reacción química, la reacción balanceada, lo que me dice la estequiometría, pero los datos del enunciado corresponden a las cantidades de los dos reactivos. Cuando yo tengo los datos de los dos reactivos, sí o sí tengo que hacer el cálculo y la determinación de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Para qué me sirve identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Porque una vez que identifique cuál es el limitante, todos los cálculos que yo haga después van a ser sí o sí con el reactivo limitante. ¿Por qué les parece a ustedes que el reactivo limitante tiene más importancia, entre comillas, el reactivo en exceso? ¿Qué podrían decirme ustedes? Muy bien, porque si se consume en su totalidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay un reactivo que limita la reacción y se consume en su totalidad? Exactamente. Si uno de los reactivos se consume en su totalidad, ya no tengo más ese reactivo. Ya no tengo más ese reactivo, la reacción no puede seguir ocurriendo. Es decir, no hay más generación de producto. Por eso es tan importante identificar cuál es el reactivo limitante para poder después hacer todos los cálculos con ese reactivo limitante. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? ¿Quieren que lo repasemos? Me dicen ustedes. ¿Cómo hacíamos la determinación? ¿Alguien quiere? Lo repasamos como ustedes quieran. A ver, algunos de los que no participan tanto. Perfecto. Kevin, quiero que repasemos. Muy bien. El resto, un repaso. Perfecto, sí. Es simplemente para ver cuánto nos acordamos más, pero sí lo vamos a repasar. ¿Se escucha lo que estoy diciendo o no se escucha? Porque la conexión puede estar medio rara. Los chicos dicen que se escuchan. Bien. Acuérdense que si se corta mucho me dicen y desconectamos y modem. No sé qué pasa a veces con la conexión en este departamento. Bien. Bueno, es Fiverr en realidad. Los estados de agregación, Joaquín, te los tiene que decir el enunciado. Aunque si estamos trabajando con hidrógeno, con no sé, que vos sepas que son o gases nobles o gases inertes, sabes que van a estar en estado gaseoso. Lo mismo que si te dicen hierro, cobre, sabes que son metales. Entonces ahí lo escribís monoatómicos. Santiago me dice, sí, puede ser que, mira, yo de los vecinos espero cualquier cosa, así que cero confianza con los vecinos, así que bueno, no sé, la verdad puede pasar por Wi-Fi, quién sabe. Joaquín me dice, los hidróxidos y los octoácidos siempre están en estado líquido. Por lo general están en estado líquido o pueden estar en solución acuosa. Bien, es muy posible que los oxoácidos y los hidrácidos, obviamente, se encuentren en solución acuosa. Los hidróxidos también porque aportan oxidrilos al medio. O sea, pueden ser líquidos o en solución acuosa. Matías, es cierto. Vos me tenés, es verdad. Gracias por hacerme acordar que si digo cosas que no tengo que decir. Es cierto. Bien, gracias, chicos. Bueno, vamos a recordar cómo es el tema de reactivo limitante y en exceso. Según la estequiometría, si reaccionan 28 gramos de nitrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno van a necesitar según la estequiometría? 28 gramos de nitrógeno van a necesitar sí o sí 6 gramos de hidrógeno. Ahora, ¿cuánto tengo yo en mi reactor químico real? En mi reactor químico real yo tengo 6,8 gramos de nitrógeno. Entonces, si 28 necesitan 6, 6,8, ¿cuánto van a necesitar? 1,457. Si 28 necesitan 6, 6,8 van a necesitar 1,457. ¿Estamos? ¿Qué tengo que hacer? Esta cantidad la tengo que comparar con la cantidad que verdaderamente tengo. ¿Estamos? Entonces revisemos eso. Esta cantidad que está acá, ¿es una cantidad real? ¿Es una cantidad hipotética? ¿Qué les parece? Esta cantidad que está calculada acá. Estado acuoso, Santiago, significa que está en un medio en una solución. Está disuelto en algún disolvente. Bien, regresando acá. Esta cantidad en rojo es la cantidad que yo necesitaría. ¿Estamos? No es una cantidad que yo efectivamente vaya a tener. ¿Bien? ¿Cuál es la cantidad que yo efectivamente tengo en mi reactor químico? ¿Los 2,55 o los 1,45? Bien, yo en mi reactor, ustedes imagínense
al lado del reactor. Ustedes en su reactor tienen 2,55. Y ustedes, para esta cantidad de nitrógeno, necesitarían 1,45. Entonces yo les pregunto, ¿les va a alcanzar o no les va a alcanzar? Sí les va a alcanzar, exactamente. Y es más, les alcanza y les sobra. Entonces, ¿qué pueden decir del hidrógeno? Si les alcanza y les sobra. ¿El hidrógeno es qué cosa? El reactivo en exceso, muy bien. ¿Cuál es el exceso que no está calculado ahí? ¿Cuál será el exceso? Voy a calcular eso también. ¿Cuánto es el exceso? Muy bien, a mí me dio 1,093 gramos de hidrógeno. Exactamente, 1,1. Muy bien, Diego. 1,1 gramos de hidrógeno. Cuando finalice la reacción y ustedes vayan a ver cuánto amoníaco se produjo, se van a encontrar que en el reactor químico van a tener lo que se produjo de amoníaco y a su vez van a tener 1,1 gramos de hidrógeno. Que por supuesto, como está en estado gaseoso, habrá que ver ese 1,1 gramos cómo lo traducimos a volumen. ¿Estamos? Vayamos al otro caso. Si 6 gramos de hidrógeno necesitan para reaccionar de 28 gramos de nitrógeno, con los 2,55 gramos de hidrógeno que yo tengo en el reactor, ¿cuánto voy a necesitar de nitrógeno? Voy a necesitar, según la regla de 3, 11,9 gramos de nitrógeno. ¿Y cuánto tengo yo en el reactor químico real? 6,8, exactamente. Entonces, fíjense, yo tengo 6,8, pero necesito 11,9. No me va a alcanzar la cantidad. Entonces, el nitrógeno es el reactivo limitante. Pero esto quiero que lo anoten bien. Estos números que están acá son números hipotéticos, son los números que necesitarían. ¿Estamos? No son números con los que vayan a trabajar después. Para hacer todos los cálculos, ustedes tienen que trabajar con estos números que están acá. Y desde estos números que están acá, ¿con cuál realizarían los cálculos siguientes? ¿Con los 6,8 o con los 2,55? Con los 6,8, perfecto. ¿Por qué? Porque es la cantidad que tengo de quién. Del reactivo limitante. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Fíjense lo que dice después el problema, que esta parte sí ya no la vimos hacer. Fíjense lo que dice después. ¿Qué cantidad en gramos de hidrógeno, nitrógeno y amoníaco se encuentran al finalizar la reacción? ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Cuando finalice la reacción, veamos. ¿Cuánto habrá de nitrógeno al finalizar la reacción? ¿Qué les parece? No va a haber absolutamente nada, exactamente, porque si es el reactivo limitante, el nitrógeno se consume por completo. ¿Cuánto va a quedar de hidrógeno? Lo que dijimos antes. Si tenía 2,55 gramos en el reactor, reaccionaron 1,4457, que es lo que yo necesitaba para la reacción. Finalmente voy a tener en mi sistema 1,1 gramos. Y de amoníaco, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el amoníaco cuando tengo que hacer el cálculo? Veamos cómo será el cálculo. Si 28 gramos de nitrógeno, según la estequiometría, me permiten obtener 34 gramos de amoníaco, los 2,55 gramos. Acá está al revés algo, me parece. Acá es 6,8, está escrito al revés. No, lo voy a corregir en. Mira, sí. Vamos a ir. Voy a corregir, se los voy a mostrar directamente desde la filmina. Así lo vemos bien. Acá, era una cuestión acá de números. Vamos a hacer. Estamos. Entonces, si 28 gramos de nitrógeno van a dar como resultado 34 gramos de amoníaco, los 6,8 que yo tengo en el reactor van a dar como resultado 8,25 gramos de amoníaco. ¿Estamos? Y eso es simplemente un ejercicio de estequiometría. Identificar reactivo limitante y reactivo en exceso y ver cuánto producto se genera
a partir de lo que yo tengo de mi reactivo limitante. ¿Estamos? Esto es importante que puedan visualizar bien. Cuando veamos gases, es importante que puedan ver bien cuáles son los reactivos que están, cuáles son los reactivos que ya no están y cuánto se genera de producto. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Algo que quieran consultar? Claro, Marcos, el último cálculo, todos los cálculos que vos hagas en adelante, una vez que ya identifiques cuál es tu reactivo limitante, todos los cálculos que vos hagas en adelante tienen que ser sí o sí con el reactivo limitante. Es lo que está escrito acá. Todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante porque es el que más importancia tiene. Exactamente. Vos sabés que se termina el nitrógeno y no se genera más amoníaco. A ver, me voy a fijar si también el resultado 6,8 por 34 dividido 28, 8,25 me da. No sé si da bien. Fíjense, perfecto. Corroboren ustedes, es bueno que vayan corroborando mejor a medida que yo voy dando la clase. ¿Está bien? ¿8,25? ¿Me equivoqué en algo? No. Todo bien, perfecto. Perfecto. Bien. Puede hacer también el cálculo con los moles, exactamente. Mira, vamos a poner un ejemplo. Se puede hacer también con los moles. Yo acá, por ejemplo, trabajé todo con masa porque después el ejercicio me pedía determinar la cantidad en gramos. Me sale conexión inestable. Bien, ahora voy a repetir lo que dije. Yo acá trabajé todo con masa, con gramos, porque la consigna después me pedía un resultado en gramos. Era la consigna, me hubiera pedido un resultado en moles, también se podía hacer. ¿Bien? ¿Qué tendrían que haber hecho ustedes? Acá arriba, ¿qué hubieran escrito? Acá arriba. ¿Qué hubieran escrito de nitrógeno? En moles estamos hablando, ¿no? ¿Y qué hubieran escrito de hidrógeno? ¿Hubieran escrito de nitrógeno cuánto? Cantidad real en moles. 1 y 3. Perfecto. Eso es lo que dice la estequiometría. Perfecto. Ahora, de nitrógeno, el dato es 6,8. Quiere decir que lo que tendrían que haber hecho es ¿qué cosa? Llevarlo Llevarlo a moles, exactamente. ¿Y cuántos moles le da eso? Un mol de nitrógeno, ¿cuánto es? 28 gramos. 6,8, ¿cuánto le da? ¿Cuánto hubieran escrito de cantidad real en su reactor químico? ¿Cuántos moles de nitrógeno tendrían? Cero veinticuatro, perfecto, sí. 0,24, exactamente. Perfecto, muy bien. ¿Y de hidrógeno? ¿Cuánto les hubiera dado eso? A ver cómo lo hacen. ¿Cuánto hubieran escrito de hidrógeno? De hidrógeno tienen 2,55 gramos, exactamente. ¿Cuántos moles representan 2,55 gramos? ¿Cuántos moles representan? Bien, exactamente. A mí me dio lo que me dio Ulises. 1, y a Matías, 1,275 moles. Cuidado cuando hagan esta conversión a moles. Un mol de hidrógeno gaseoso. ¿Cuántos gramos son? Un mol de hidrógeno gaseoso. Un mol de hidrógeno gaseoso. ¿Cuántos gramos son? 2 gramos. Cuidado, chicos. Un mol de hidrógeno gaseoso son 2 gramos. Porque recuerden que el hidrógeno gaseoso molecular está compuesto por H2. H2 gaseoso. Es decir, un mol de este compuesto, de esta especie, un mol de esta especie son 2 gramos. Entonces, si un mol son 2 gramos, 2,55 gramos, ¿cuántos moles son? Y eso a mí me dio 1,275 moles. Entonces, si quieren trabajar todo en moles, es exactamente lo mismo. Acá escriben en moles, moles y moles, y hacen exactamente las mismas relaciones. Y después tendrán que verificar que los moles que necesiten sean mayores o menores a la cantidad de moles que ustedes efectivamente tienen en el reactor. Lo pueden hacer como ustedes quieran. En eso no hay problema. ¿Se entendió esa aclaración? Bien, un mol de hierro.
Un mol de hierro, ¿cuántos gramos son? Un mol de hierro. Perfecto, un mol de hierro es esa cantidad, aproximadamente 56 gramos, exacto. Y un mol de cloro, un mol de cloro, el cloro es gaseoso, también existe en forma gaseosa. ¿Cuánto es un mol de cloro gaseoso? Yo revisaría, muy bien, perfecto Mateo, perfecto Matías. El cloro gaseoso, muy bien Santiago, cuidado con eso. El cloro gaseoso existe exactamente igual que el hidrógeno. Recuerden que el cloro es un gas. Por lo tanto, ¿cómo es la fórmula de la especie cloro gaseoso? Alguien que la escriba. ¿Cómo es el cloro gaseoso? Cloro 2, exactamente. Entonces, un mol de cloro gaseoso no es 35,45, es exactamente 70. ¿Bien? Por eso siempre les voy a decir, antes de hacer todos los cálculos, vean quién es monoatómico y quién es biatómico. Como estrategia, como pista, recuerden, si es un gas, lo escriben biatómico automáticamente. Por eso fíjense en este ejercicio. El nitrógeno está escrito en forma gaseosa, biatómico. El hidrógeno, gaseoso y también biatómico. Lo mismo pasa con el cloro, con el flúor y con el yodo. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a introducir ahora otro concepto más, que es la pureza. ¿A qué concepto les puede resultar familiar este tema de la pureza? A ver, cuando llega alguna materia prima, una fábrica o algún laboratorio. Lo que correspondería sería hacerle un análisis a esa materia prima para ver que efectivamente se encuentre en condiciones, para ver que cumpla con todos los parámetros de calidad. Quien haya ido a algún colegio técnico sabe seguramente lo que le estoy diciendo, que no tenga ningún otro componente que no sea útil para la reacción química, ¿bien? Como por ejemplo un metal con un cierto grado de impureza. Perfecto. Puede ser exactamente, sirvió para que no pase nada con el reactor y tantas cosas ahí, porque imagínense una impureza que haga tanto daño que termine rompiendo después las instalaciones. Hay que ver qué tipo de impureza es, en qué cantidad se encuentra y demás. El ejemplo clásico, claro, es lo que yo les explicaba ayer con el cobre. El ejemplo clásico son los minerales. A veces los minerales uno los utiliza para poder obtener cantidades de metales. Ahora hay que ver qué pureza tiene ese mineral. ¿Cuánto tiene yo el cobre que yo necesito? Eso es el concepto que tiene que saber. ¿Alguien quiere decir algo? Hay un micrófono habilitado. ¿Estamos? Bien. Entonces recuerden, pureza implica tener que saber, esto anótenlo, pureza implica averiguar cuánto efectivamente va a reaccionar o a participar en una reacción química. Eso es pureza. El término pureza quiere decir que también hay impurezas. Las impurezas no tienen que participar en la reacción química, porque las impurezas son elementos que no me interesan. Son elementos que no deberían estar, pero que si están, no tienen que causar tanto daño. A mí lo que me interesa es la parte pura, es lo que va a reaccionar. Entonces ese concepto viene en claro. Veamos este ejemplo. Se parte de 20 gramos de hierro, que tiene una pureza del 60%. Fíjense, me están diciendo que el hierro, que es una de las materias primas, tiene una pureza del 60%. Y 30 gramos de ácido sulfúrico. También es una solución de ácido sulfúrico, que ya vamos a ver cuando veamos soluciones, es una solución de ácido sulfúrico que tiene una pureza del 80%. Y lo que se obtiene es sulfato ferroso e hidrógeno gaseoso. En clase yo, por ejemplo, ahora les daría 10 minutos para que ustedes solitos y solitas planteen la reacción química. Como eso obviamente no lo podemos hacer, lo vamos a ir viendo entre todos, pero sí me gustaría que cuando hagan los ejercicios de la guía, se concentren bien en poder plantear bien la reacción química. Vamos a verlo por partes. ¿Quiénes son acá los reactivos? Dice, se parte de 20 gramos de hierro y 30 gramos de ácido sulfúrico para obtener, esto es lo que les tienen que indicar a ustedes, sulfato ferroso e hidrógeno gaseoso. Hierro y ácido sulfúrico son los reactivos. Sulfato ferroso e hidrógeno gaseoso son los productos. El hierro, ¿qué tipo de especie es el hierro? ¿Qué les parece? Es un metal, perfecto. Metal en estado sólido, exactamente. ¿Cómo lo tengo que escribir entonces? Al hierro metálico sólido, ¿cómo lo tengo que escribir? Monoatómico, perfecto. Luego, ¿qué tengo? Hierro que va a reaccionar con ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, oxoácido. Bien, nomenclatura. Acá yo
Esto creo que no sé si lo hice el ejercicio, sino yo se lo agregué. Lo puse acuoso. Bien, es una solución acuosa de ácido sulfúrico. ¿Qué quiere decir que sea una solución de ácido sulfúrico? Quiere decir que tengo por un lado ácido sulfúrico y por otro lado tengo agua. Y a nosotros lo que nos interesa, ¿quién es? ¿El ácido sulfúrico o el agua? A nosotros lo que nos interesa en la reacción química es el ácido sulfúrico. Esto de que sea una solución, Ulises, se los tiene que decir el enunciado, o si no, en la reacción química les tiene que decir que es acuoso, para que ustedes sepan con qué están trabajando. Después, se obtiene sulfato ferroso. ¿Está bien escrito el sulfato ferroso? Claro, en ese caso, Santiago, el agua cuenta como una impureza. Exactamente, porque el agua no participa de la reacción. ¿Está bien escrito esto? ¿Le falta algo? No sé, díganme ustedes. Exacto, muy bien, sí, está bien escrito, perfecto. ¿Por qué? Porque es un sulfato ferroso. Si es un sulfato ferroso, ¿proviene de quién? El hierro, ¿de dónde proviene? Ese hierro, el sulfato ferroso, ¿de dónde proviene? Perfecto, está como hierro más 2, excelente. Y proviene, que esa es la respuesta, del hidróxido ferroso, muy bien. Como son dos cargas positivas. Quiere decir que todo este grupo tiene dos cargas negativas. ¿Y cómo se llama este grupo? ¿Cómo se llama esto? Cuando está separado, cuando está disociado. Anión sulfato, perfecto. ¿Cómo escribirían el anión sulfato? ¿Cómo lo escriben? Perfecto, muy bien, Ignacio. SO4, muy bien, Joaquín. SO4 con dos cargas negativas. Nunca se olviden de las cargas. Perfecto. Muy bien, ¿y qué más me dice el ejercicio? Que también se obtiene hidrógeno gaseoso. Hidrógeno, gas, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo escribo ese hidrógeno? Diatómico. Perfecto, excelente. Bueno, fíjense ahora lo que yo hice para hacer el ejercicio. Nuevamente, acá arriba las cantidades que me dice la estequiometría. 56 gramos de hierro tendrían que reaccionar con 98 gramos de ácido. Ahora, ¿cuánto tengo yo en mi reactor químico? ¿Cuánto se cargó en mi reactor químico? Se cargó 20 gramos de hierro y también se cargaron 30 gramos de ácido. Pero ¿qué particularidad tiene esto? Que estos 20 gramos de hierro en realidad están 60% puros. Quiere decir que no van a reaccionar exclusivamente los 20 gramos. De los 20 gramos solamente va a reaccionar el 60%. Y el 60% de 20 es 12. Por lo tanto, la cantidad que yo verdaderamente voy a tener que tener en cuenta para hacer todos los cálculos van a ser los 12 gramos. Está claro cómo se sacan esos 12 gramos, ¿no? Si 20 gramos es el 100%, el 60%, ¿cuánto? Hacen 60 por 20 dividido 100 y les van a dar los 12 gramos. Lo mismo pasa con el ácido sulfúrico. En el reactor se encuentran 30 gramos de la solución de ácido sulfúrico. ¿Bien? Recuerden, es una solución, así que tenemos ácido y tenemos agua. Y a nosotros lo que nos importa es el ácido. ¿Qué pureza tiene esa solución? Que ya vamos a ver que después se llama peso en peso. ¿Qué pureza tiene esa solución? 80%. Quiere decir que los 30 gramos no van a reaccionar completos. Lo que va a reaccionar es el 80% porque es lo que le corresponde al ácido. Entonces, si 30 es el 100%, 80% ¿cuánto será? El 80% de 30 son 24 gramos. Entonces, esto es lo que usted tiene que marcar, que pues, bueno, acá señalado, esto es lo que a ustedes les importa y con lo que van a trabajar de aquí en más, porque son las cantidades puras de ambos reactivos. Por eso se las marqué bien acá señalado. Es lo que verdaderamente reacciona. ¿Bien? Acá Matías me pregunta, ¿estaría mal que en vez de poner hierro en la ecuación, hubiera puesto hidróxido ferroso? Estaría mal, Matías, porque fíjate que el enunciado te dice que se parte de 20 gramos de hierro. No te dice que se parte de 20 gramos de hidróxido. Al decirte que se parte de hierro, te está hablando del hierro metálico, te está hablando del hierro monoatómico. Si fuera como vos decís, tendría que decir, se parte de 20 gramos de hidróxido ferroso. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta. Excelente. Muy bien, ¿qué tendremos que hacer ahora? Una vez que ya determinamos la pureza de los reactivos, ¿qué tendremos que hacer ahora? ¿Qué les parece? Está escrito ahí, a ver si se dan cuenta. Muy bien, determina el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque tengo las cantidades
de los dos reactivos, exactamente. Entonces, tendremos que hacer ese cálculo. Veamos qué pasa. ¿Cómo sería esta relación estequiométrica? 56 gramos de hierro necesitan para reaccionar ¿de cuánto? En 98 gramos de ácido. ¿Bien? 12 gramos de hierro, ¿cuánto van a necesitar de ácido? 12 por 98 dividido 56. Eso me da 21 gramos de ácido. ¿Y cuánto tengo yo en el reactor químico? Tengo 24. Por lo tanto, ¿me alcanza o no me alcanza? Sí, me alcanza, exacto. Yo necesito 21 y tengo 24. Por lo tanto, exactamente, este ácido se encuentra en exceso y ese exceso es 24 menos 21, 3 gramos, exactamente. Esos 3 gramos equivalen a 0,03 mol, el exceso, exactamente. Es lo que pide el ejercicio. ¿Qué reactivo está en exceso y en qué cantidad de moles? Hagamos la verificación ahora para el reactivo limitante. Ya sabemos que el ácido está en exceso. El hierro, obviamente, es el reactivo limitante. Veamos esa determinación también. 98 gramos de ácido, según la estequiometría, requieren de 56 gramos de hierro. 24 gramos de ácido, ¿cuánto van a requerir de hierro? 13,71 gramos de hierro. ¿Cuánto tengo de hierro yo en el reactor? 12, exactamente, yo tengo 12. Como yo tengo 12, pero necesito 13,71, ¿qué voy a decir? Que no me alcanza. Al decir que no me alcance, digo que el hierro es el reactivo limitante. Acá Kevin me dice, como uno está en exceso, ya suponemos que el otro es el limitante. Exactamente. Al identificar vos que uno de los reactivos está en exceso, el otro automáticamente pasa a ser el limitante. De todos modos, yo siempre les recomiendo que hagan las dos verificaciones. Bien, hagan las dos verificaciones y comprueben que efectivamente uno les dice que está en exceso y el otro les dice que es el limitante. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes pueden hacer algún cálculo, ver que uno está en exceso, confiarse y no hacer la otra verificación y sin querer a lo mejor pueden haber tenido algún error de cálculo, de números, de algo y les hizo darse cuenta que en realidad acá estaba en exceso cuando en realidad no estaba en exceso. Por no hacer la otra verificación no se dan cuenta de este error. Entonces, como consejo, ustedes háganlo como quieran, por supuesto, como consejo, hagan las dos verificaciones. Verifiquen que uno efectivamente está en exceso y verifiquen que el otro efectivamente es el limitante. ¿Bien? ¿Con qué reactivo trabajarían acá? Cuando hay tres reactivos, Santiago, va a haber uno que está, digamos, limitando la reacción y los otros dos van a estar en exceso. Que de hecho es el ejercicio que van a tener que hacer de tarea para la clase que viene. Uno va a ser el limitante y los otros dos van a estar en exceso. Y podés hacer la comprobación en parejitas de a dos. Un limitante, un reactivo con un reactivo y después el mismo reactivo con el otro reactivo. Y ahí vas a verificarlo. Pero bueno, ya se los voy a decir cuando lo veamos. Pero eso lo van a tener que hacer de tarea ustedes. Lo que les había preguntado es qué reactivo utilizarían acá para hacer los cálculos. ¿Cuál de los dos utilizarían para hacer todos los cálculos que siguen después? El hierro, muy bien, que es el reactivo limitante. Perfecto. Bien, que justamente es el enunciado que sigue después. Perfecto, Brandon. Muy bien. Fíjense la consigna. Bueno, se está por cortar en cualquier momento. Vamos a leer la consigna. ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene si el rendimiento es del 80% en condiciones normales de temperatura y presión? Estamos acá introduciendo un nuevo concepto, que es el concepto de rendimiento. Lo vamos a ver enseguidita cuando nos conectemos. Bien, ya seguimos enseguida.
¿Cuántos suelen ser en la clase de teóricas? Porque hay como 120 anotados en autogestión. Sin embargo, yo estoy teniendo siempre entre 60 y 70 participantes. ¿Cuántos suelen ser en las otras materias? Bien. Ah, claro, y encima en el teórico están todos juntos. ¿En el teórico cuántos son? Ah, 100. Mirá, y en el teórico son más o menos así, 100, 110. Claro. Es decir, que hay un faltante grande de estudiantes. Porque hay 120 anotados. Hay 120 anotados en el 1B1 y creo que hay 100 anotados en el 1B2. Imagínense que son, es un total más de 200 chicos y chicas. Entonces, casa 100 quiere decir que hay como una deserción grande. Y debe ser por salir precisamente por todo eso. Claro, a lo mejor ven las clases después, Joaquín, es verdad. Sí, ¿quién me estaba por hablar? Ah, claro, está bien. Claro, mirá vos, ¿no? Claro, puede ser eso. Puede ser que comparten entre varios cursos y bueno, claro, se suelen sumar más cantidades. Yo lo que he notado, que para la colación de las preguntas que me hacen, es que en el segundo cuatrimestre, al menos en la primera parte yo noto como una mayor participación, porque bueno, es como es química, para ingeniería química, como que gusta un poquito más que las materias del primer cuatrimestre. Pero bueno, como siempre, digamos, después va descendiendo la cantidad y sobre todo después del primer parcial. Por eso, bueno, quería ver más o menos, pero es cierto, como dicen ustedes, que a lo mejor después ven las clases por YouTube directamente. Ya están todos los videos, no sé si los videos del teórico, porque la profe me dijo que el YouTube estaba funcionando medio mal para cargar el video, una cosa así. Por eso no sé si ya está cargada la clase del teórico. Bien. Yo lo que voy a hacer es. Ya el hijo dice que, claro, ya está cursando, claro, bueno. Y sí, bueno, les gusta tanto química que, bueno, algunos querrán cursarla más de una vez. Eso puede pasar. ¿Qué les iba a decir? Bueno, yo hoy voy a intentar cargar las dos clases del práctico, a ver si YouTube me deja. Las clases pasadas las cargué sin dificultad, así que voy a ver si ahora me deja. Y bueno, cualquier cosa. Les aviso por autogestión. Bien, vamos a regresar entonces al ejercicio. A ver. Kevin, sí, debe ser el internet, seguramente. Tal cual. Sí. Bien. Ya teníamos los dos reactivos. La pureza de ambos reactivos. Sabemos que el hierro es el reactivo limitante. Lo que tengo que ver ahora es cuánto hidrógeno, es decir, cuánto producto se genera. Y fíjense que me piden averiguar el volumen de hidrógeno. Fíjense que acá tengo volumen y también tengo condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, algo ahí para tener en cuenta. Y fíjense lo que me está diciendo acá. Rendimiento del 80%. A ver, la palabra rendimiento. ¿Qué pasa cuando ustedes les dicen, en el primer cuatrimestre no has rendido como deberías rendir? ¿Qué significa eso? Que no has dado tu máximo potencial. Podría significar eso, ¿no? ¿Me parece? El rendimiento hace referencia a eso, a que uno a lo mejor no ha podido dar lo mejor de sí. Pues, claro, puede significar tener que recursar la materia, por ejemplo, exactamente. Bueno, si es un rendimiento del 20%, claro, puede significar recursar. Ahora, si es un rendimiento del 50%, puede significar, no sé, que quedaron regulares. Lo mismo pasa con las reacciones químicas. Que haya un rendimiento del 80% quiere decir que no se obtuvo todo el producto que debería haberse obtenido para la cantidad de reactivo que yo tengo. Ahora, así como nos puede pasar a todos cuando cursamos las materias, como me pasó a mí, como les pasó a ustedes, como les pasó a cualquier persona que salió de la universidad, eso se puede deber a muchas cosas. No solamente se puede deber a que, bueno, o que yo estoy mal para estudiar, se puede deber a que, bueno, tengo, no sé, condiciones personales complicadas en este momento, puede ser que, no sé, que la pandemia me ha afectado mucho. Puede significar que, bueno, me costó mucho dejar el secundario. Bueno, lo mismo pasa con la reacción química. Esa falta, esa baja de rendimiento total, se puede deber, ya sea al estado de los reactivos,
Puede ser que a lo mejor, aún pasando por un control de calidad, puede ser que a lo mejor aún los reactivos no llegaron a dar el máximo de su rendimiento. También puede ser debido a las condiciones del reactor químico. Recuerden que todo esto nosotros lo estamos viendo como una reacción química, pero todo esto después se desarrolla en recipientes geométricos, que hay varios tipos de recipientes geométricos que son los reactores químicos. Esa es una materia que ustedes van a tener en cuarto año, que se dedica a hacer el estudio completo de todos esos reactores químicos. Entonces, a veces, que el rendimiento sea menor al esperado puede deberse a pérdidas en el reactor, puede deberse a falta de controles, por ejemplo, en la temperatura del reactor químico para las reacciones que dependen de la temperatura, puede deberse también a falta de controles, a lo mejor necesarios en el reactor, como por ejemplo tomar muestras cada cierto tiempo, medir el pH del medio de reacción, controlar la presión del reactor químico. Todos esos factores influyen y hacen que a lo mejor, bueno, no obtenga la cantidad que yo debería obtener. Ahora, no es que esté mal si el rendimiento es menor al 100%, ¿bien? No es que esté mal. De hecho, hay muchos procesos químicos que contemplan y ya saben que el rendimiento a lo mejor no va a ser 100, sino que va a ser 80. Y 80, por ejemplo, es un parámetro aceptable, ¿bien? Es como cuando nos sacamos 8 en un parcial. Un 8 en un parcial está más que bien. No llegamos al 10, pero no importa. Un 8 está más que bien. Bueno, exactamente es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa esto en un ejemplo concreto. Yo quiero saber primero cuánto hidrógeno voy a obtener si todo está bien. Bien, es decir, si no hay pérdidas, si todo funciona bien, si el reactor funciona bien, ¿cuánto hidrógeno obtengo? Entonces, ¿qué voy a decir? 56 gramos de hierro, según la estequiometría, me permitirían obtener únicamente un mol de hidrógeno gaseoso. Los 12 gramos de hierro que yo tengo me van a permitir obtener 0,214 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Estamos? Ahora, estos moles de hidrógeno yo tengo que traducir a volumen de hidrógeno. ¿Por qué tengo que llevar los moles a volumen? Porque estoy trabajando con un gas y a su vez puedo hacerlo porque estoy trabajando en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué habíamos dicho nosotros de eso? Un mol de hidrógeno gaseoso ocupa 22,4 litros. ¿Bien? Pero únicamente recuerden, gaseoso y en esas condiciones. Por lo tanto, 0,214 moles de hidrógeno gaseoso van a ocupar 4,8 litros. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que si todo hubiera salido perfecto, yo de hidrógeno hubiera obtenido 4,8 litros. Pero acá el enunciado me está diciendo que esta reacción tuvo un rendimiento del 80%. ¿Ustedes esperarían obtener más de 4,8 o menos de 4,8? Si el rendimiento es menor. Menos, exactamente. Siempre el rendimiento implica obtener menos cantidad de la deseada. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Si 4,8 litros yo hubiera obtenido, si el rendimiento hubiera sido del 100%, cuando el rendimiento sea del 80%, no voy a obtener 4,8, pero voy a obtener 3,884 litros de hidrógeno. Y esa va a ser la cantidad que efectivamente yo después tendré que almacenar en algún recipiente. Y nada más. ¿Estamos? Acá Kevin me pregunta qué pasa si las condiciones no son como las atmosféricas. Si las condiciones no son las condiciones atmosféricas, vamos a tener que utilizar la formulita de los gases ideales, que a lo mejor algunos ya la conocen, que es P por V igual a N por R por T, y tendré que ver cuántos moles de gas tengo asociados para esa presión no atmosférica. La presión sigue siendo una atmósfera, también en condiciones estándar. A Joaquín que me preguntó. La presión sigue siendo una atmósfera, tanto en condiciones estándar como normal, y la que cambia es la temperatura, que es 25. Y Kevin se está grabando con la aplicación, no con el Zoom. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió esta parte? ¿Algo? ¿Alguna duda con el rendimiento? Perfecto. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer alguna asociación, el rendimiento, ¿con quién lo podrían asociar? ¿Con los productos o con los reactivos? Al rendimiento, muy bien, al rendimiento lo podríamos asociar si quisiéramos con los productos. ¿Bien? Ahora, la pureza, ¿con quién la podrían relacionar? Muy bien, a la pureza, si ustedes quisieran, la pueden relacionar con los reactivos, exactamente. Perfecto. Acá hay una pregunta que me pregunta Silvio. Me olvidé del significado que te decía los 56 gramos y 98 gramos. ¿Esto me decís, Silvio? 56 y 98.
Bien, estos 56 y 98 son las masas que le corresponden a cada especie según lo que me dice la estequiometría. Un mol de hierro son 56 gramos y un mol de ácido son 98 gramos. Y acuérdate que yo arriba escribo lo que me dice la estequiometría. Es por eso. Y Pedro me dice que el rendimiento lo relacionaría con el proceso. Sí, está bien, es correcto. Bien, vamos a hacer otro ejercicio más. Acá me dice Brandon, si el rendimiento es del 75%, ¿qué pasa con el 25% restante? En realidad, Brandon, ese 25% restante nunca se llegó a obtener. Lo que a vos te falta para llegar a los 4,8 litros de los 3,84 que vos obtuviste, en realidad nunca se llegó a obtener. Eso que te falta a vos de hidrógeno nunca se obtuvo. Vos de hidrógeno solamente obtuviste 3,84 litros. ¿Por qué es menor el rendimiento? Y bueno, pero que ha pasado algo acá en el medio, que puede ser perfectamente simbolizado con esta flecha, pasó algo acá en el medio que hizo que el rendimiento sea menor. Puede ser pérdidas en el reactor químico, pueden ser variaciones en la temperatura, variaciones en la presión o un mal estado de las materias primas. ¿Bien? Una pérdida, por ejemplo, para mí, un ejemplo claro es para reacciones exotérmicas o endotérmicas que dependen sí o sí de un control estricto de la temperatura y hacer un seguimiento bien y claro de la temperatura, cómo cambia la temperatura a lo largo del tiempo. Hay reacciones, por ejemplo, que salen de control, que pierden el control, que lo van a ver en cuarto año, se llama runaway. Runaway es el término que se utiliza para reacciones fuera de control cuando la temperatura no está controlada. Si la temperatura no está controlada, entonces las condiciones no son óptimas y entonces eso ocasiona una pérdida. ¿Bien? Y a su vez, bueno, acá lo que me dice José, que también es importante tenerlo en cuenta, puede ser que a lo mejor siga habiendo impurezas que nosotros no pudimos terminar de filtrar en el proceso de preparación previa. Entonces, a lo mejor nosotros acá tenemos 12 gramos, pero bueno, puede ser que haya otra impureza que no pudimos terminar de separar. Entonces, eso también puede llegar a ocasionar que no tenga todo el producto que yo hubiera querido tener. Todo el análisis que ustedes tienen que hacer. Sí. Claro, sí. Sí. Claro, todo lo que son los procesos, claro, todo lo que son los procesos biológicos, que también van a ver en biotecnología más adelante, son una de las materias más lindas que tiene la carrera, biotecnología, que es lo que comenta Pedro, son todas reacciones biológicas en las que trabajan con microorganismos, con biorreactores, y en donde a su vez tienen que manipular otras condiciones como poder ser el alimento para los microorganismos, la atmósfera de nitrógeno y de oxígeno, el suministro de oxígeno. Y bueno, agitación del medio de reacción, son muchas variables, como ya está comentando Pedro también, que impactan obviamente luego en el rendimiento del proceso. ¿Bien? Ustedes disculpen que yo a veces les cuente de más cosas, pero es bueno que ya desde el primer año puedan ir relacionando lo que estamos viendo con todo lo que ustedes van a ver en los años siguientes en la carrera. Lo que a mí me importa es que ustedes puedan articular y puedan saber que todo lo que estamos viendo ahora lo van a estar aplicando todo el tiempo. La química general la van a estar aplicando todo el tiempo. Sí, bueno, ¿les parece que vayamos a otro ejercicio? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les parece que veamos otro ejercicio de pureza? Veamos el ejercicio este que habla de la piedra caliza. Calcule la cantidad de caliza cuya riqueza en carbonato de calcio es del 92%. Este dato que está acá, riqueza en carbonato de calcio del 92%. ¿Qué les parece que es? ¿La caliza qué es? Primero, ¿qué es la caliza? Muy bien, es un mineral, perfecto. De ese mineral, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es lo que me importa a mí de ese mineral? A mí lo que me importa es el carbonato de calcio, exactamente. Por tanto, me interesará saber qué tan puro es el carbonato de calcio. Y ahí lo que me está diciendo es que es 92% puro. Exactamente. Es una piedra, exactamente, que se carga en el reactor y bueno. Es la típica descomposición térmica.
Y fíjese lo que dice el ejercicio. Calcule la cantidad de caliza cuya riqueza en carbonato de calcio es el 92%, que se necesitan para obtener 250 kilogramos de cloruro de calcio. Bueno, y acá nos están dando la reacción. Entonces, como siempre, escribamos la reacción, verifiquemos que esté todo balanceado y empezamos a escribir los datos. Carbonato de calcio, oxosal, ¿cómo se llama esta especie? Si está en solución acuosa. ¿Cómo se llama? Muy bien, ácido clorhídrico, perfecto. Esto va a dar lugar a dióxido de carbono, va a dar lugar al cloruro de calcio, que es una sal binaria, y luego va a dar lugar a agua. Y a mí lo que me pide el ejercicio es ver cuánto voy a necesitar de mineral si lo que necesito obtener son 250 kilogramos de cloruro de calcio. Todos los 250 kilogramos los convertí en gramos. ¿Bien? Es decir, multipliqué esto por 1000 y bueno, después lo dejé expresado así con notación científica. Entonces, ¿qué haré? Fíjense que acá vamos a ir en un proceso inverso. Acá yo sé cuánto producto quiero obtener y tengo que ver cuánto tengo que cargar en el reactor. ¿Estamos? Entonces, ese es el proceso inverso para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo va a ser la regla de 3 que vamos a plantear acá? 110,9 gramos de cloruro de calcio se van a obtener siempre y cuando en el reactor haya 100 gramos de carbonato de calcio. ¿Bien? Eso es lo que me dice la regla de 3. Si yo quiero obtener 2,5 por 10 a la 5 gramos de cloruro de calcio, ¿cuánto voy a necesitar de carbonato de calcio? Voy a tener que hacer una regla de 3. 2,5 por 10 a la 5 por 100 dividido 110,9. Y me va a dar esa cantidad que está acá. ¿Bien? Quiere decir que, a ver si lo podemos ver de ese modo. Si su carbonato de calcio, si su mineral, si su caliza fuera 100% pura en carbonato de calcio, ¿cuánto colocarían ustedes en el reactor químico? Si a ustedes yo les doy una piedra y les digo que esa piedra es 100% carbonato de calcio, ¿cuánto colocarían en el reactor químico de esa piedra que está ahí? Toda la piedra, ¿bien? Exactamente. ¿Y toda la piedra cuánto? Lo que acabo de calcular, ¿cierto? ¿Cuánto necesito del carbonato de calcio de la piedra? Necesito los 225.428 gramos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Bien? Seguros con eso. Si yo quiero producir esta cantidad de cloruro de calcio, voy a necesitar toda esa cantidad de carbonato de calcio, considerando que yo les doy un material y les digo que es 100% puro. Ahora supongamos que ese material que yo les doy no es 100% puro, sino que está contaminado con algo o tiene impurezas de algo. Van a necesitar colocar en el reactor más cantidad que esta, menos cantidad que esta o la misma cantidad. Más cantidad, exactamente, porque el material que yo les estoy dando no está 100% puro. Tiene cosas que no me importan. Entonces, al tener cosas que no me importan, yo sé que si coloco el material así como está, no voy a obtener esta cantidad que yo quiero. ¿Bien? Porque tengo precisamente las impurezas que me están estorbando. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, yo necesito, para esta se genere esta cantidad, necesito esta cantidad de carbonato de calcio. Pero esta cantidad de carbonato de calcio yo la voy a encontrar en un material que está en 92% puro. Pero como yo necesito producir esa otra cantidad que está acá, voy a decir que la cantidad que yo calculo es el 92%, entonces el 100% va a ser representado por esta otra cantidad. Entonces, colocando esa cantidad de piedra, que es 92% pura, van a obtener recién los 2,5 por 10 a la 5 gramos. Entonces, es un ejercicio de pureza que va al revés. ¿Estamos? Que tienen que ver cuánto van a colocar a ustedes de reactivo. Entonces, para hacer un resumen, si ustedes tienen un material 100% puro, está todo perfecto y van a trabajar con el número que les da la regla de 3. Ahora, si su material está impuro, ustedes tienen que saber que de la cantidad que ustedes calcularon que van a necesitar, como el material no está puro y está contaminado, van a necesitar mayor cantidad de ese material que está contaminado. Por eso plantean esa regla de 3. Para el número que ustedes calculan, van a decir que ese es el 92%.
Entonces el 100% va a ser esa otra cantidad que es mayor. ¿Se entiende? Entonces, a ver, si yo en el reactor químico cargo 245 kilogramos de la caliza, ¿cuánto cloruro de calcio voy a obtener? Muy bien, los 250 kilogramos que yo quería. Perfecto. Ahora, a ver, quiero ver si se animan a hacer el cálculo. ¿Qué pasa si yo cargo los 225, los 225.428 gramos? ¿Voy a obtener más o menos de 2,5? Si yo cargo esta cantidad de carbonato de calcio para un material 92% puro, ¿voy a obtener más o menos esa cantidad? Menos, exactamente, perfecto. ¿Cuánto menos? ¿Se animan a hacer el cálculo? ¿Cómo lo harían ese cálculo? Ustedes van, imagínense, ustedes van al lugar donde están trabajando, tienen la piedra caliza 92% pura, y de esa piedra caliza 92% pura cargan esta cantidad. ¿Cuánto les da de cloruro de calcio? A ver, Santiago le dice que le dio 229. Yo lo voy a verificar también. Exactamente, a mí me dio 230 kilogramos, redondeándolo, exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo obtuve 230 kilogramos, aproximadamente 229, 230 kilogramos, quiere decir que no llegué a cumplir con el requisito. Por eso es que necesito más cantidad de la que calculé. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? ¿Hace falta que repita algo? Bien, perfecto. El resto, Rafael me pregunta el planteo. Bien, vamos a ver, Rafael, vamos a repetir el planteo. A nosotros en este ejercicio lo que nos pide averiguar es cuánto carbonato de calcio necesito para producir 250 kilogramos de cloruro de calcio. Bien, entonces, ¿qué vas a decir vos? Bueno, si yo tengo un material 100% puro, un material 100% puro. Voy a cerrar acá. Hay una... Tengo un material 100% puro. ¿Qué dirías vos? Bueno, 110,9 gramos de cloruro de calcio se obtienen a partir de 100 gramos de carbonato. Por lo tanto, si yo quisiera obtener 250 kilogramos, necesitaría esa cantidad de carbonato de calcio. Pero esa cantidad de carbonato de calcio sería siempre y cuando el material que vos cargues en el reactor sea 100% carbonato de calcio. Porque si hay impurezas en el medio, quiere decir que esa cantidad no va a ser suficiente. Porque esta cantidad le tiene que pertenecer única y exclusivamente al carbonato. Y vos vas a cargar un material que va a estar contaminado con otra cosa. Entonces, en ese caso, solamente en ese caso, ¿qué vas a decir? Lo que acabas de calcular viene a representar el 92%, que es el 92% que tiene tu material de ese compuesto como necesitas. Entonces, el 100% de carbonato de calcio va a estar para esa cantidad mayor del mineral. ¿Bien? Por eso, siempre que un producto esté contaminado, si un reactivo esté contaminado, van a necesitar más cantidad que la que calculan en un principio. Acá me pregunta. Acá me están preguntando José Santiago, ¿no se puede calcular primero la cantidad real de reactivo? La cantidad real de reactivo sería esta. ¿Bien? Tomando en cuenta las impurezas y después ves cuánto da como producto. Sí, también podría ser. Habría que hacer el cálculo. Por ejemplo, en este caso, José, ¿cómo lo harías? Claro, Rafael, vos necesitas el 100% de tu carbonato en el material. Necesitas el 100% de carbonato en el material, exactamente. ¿Alguna duda más con esto? Recuerden, un material impuro necesitan más cantidad.
¿Quieren que repita algo más de todo esto que está acá? Me dicen. Perfecto. Bien. Podemos continuar entonces. Perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio más sobre ese, así que no se preocupen. Vamos a hacer otro ejercicio más. Bueno, acá vamos, miren, hay otro ejercicio que tiene una aplicación un poquito más industrial. Fíjense lo que dice. La fabricación de la aspirina, que es este compuesto que está acá, se lleva a cabo mediante un proceso relativamente sencillo, haciendo reaccionar ácido salicílico con anhídrido acético. Y nos dice la reacción. ¿Bien? Escribimos la reacción. Obviamente, como son dos compuestos orgánicos, ustedes van a tener fórmulas moleculares. Nos preguntan, ¿cuál es el rendimiento de la reacción si al mezclar 1,7 kilogramos de anhídrido acético con 0,85 kilogramos de ácido salicílico, se obtienen 0,95 kilogramos de aspirina? ¿Bien? No leo. Bien, nos dan todos los datos. Lo que podríamos hacer acá es escribir 0,95. Si la computadora me deja, a ver. Escribir acá el 2,095, así nos quedan los tres datos. Fíjense que los datos son absolutamente todo. ¿Bien? Los datos entonces son la cantidad de reactivo que tengo acá, la cantidad de reactivo que tengo acá y la cantidad de producto que obtuve. Este enunciado, este ejercicio, nos dice absolutamente todo. Escribí acá debajo las cantidades que tengo en mi reactor y la cantidad que obtuve en mi reactor. Escribí acá arriba las cantidades que me dicen la estequiometría. ¿Cuál es el primer paso? Como bien se los escribí yo acá. Si tengo los dos reactivos y tengo las dos cantidades, el primer paso es determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Están de acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Excelente. Veamos entonces cómo es el cálculo. 276 gramos de este compuesto van a reaccionar con 102 gramos de este otro compuesto. ¿Bien? Para los 850 que yo tengo del ácido salicílico, ¿cuánto voy a necesitar del anhídrido acético? Voy a necesitar 314,3. ¿Y cuánto tengo yo en el reactor químico? Perfecto, yo tengo 1700. Por lo tanto, el anhídrido acético será el reactivo en exceso o el reactivo limitante. Muy bien, es el reactivo en exceso. Fíjense la cantidad que me va a sobrar. ¿Se entiende? Hagamos el análisis con con los otros reactivos. 102 gramos del anhídrido acético necesitan de 276 gramos del ácido salicílico. Los 1.700 gramos que yo tengo en el reactor químico van a necesitar 4.600. Fíjense la diferencia. 4.600 gramos del ácido salicílico. ¿Y cuánto tengo yo en el reactor? ¿850? Exactamente. Entonces, ¿qué les parece? Está más que claro que el ácido salicílico es el reactivo limitante. ¿Lo pueden ver? Bien, excelente. Entonces, todos los cálculos los tendré que hacer ahora con el ácido salicílico. ¿Qué les parece que podemos hacer acá? Porque fíjense, nos quedan 10 minutos. Fíjense, ya sé cuál es el reactivo limitante y a su vez también el problema me está diciendo que se obtuvieron 0,95, 950 gramos de aspirina. Ya me lo está diciendo el problema. Entonces, ¿qué les parece que podríamos hacer? A ver qué se les ocurre a ustedes. Ya sabemos cuál es el reactivo limitante y ya sabemos cuánto producto se obtuvo. Eso ya está en el reactor. Nos viene a averiguar el rendimiento. Nos viene a averiguar cuál es el rendimiento, exactamente. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían con el reactivo limitante? Muy bien, Matías, sería una comparación. ¿Qué harían con el reactivo limitante?
¿Qué compararías, Matías, por ejemplo? Exactamente, Joaquín. Muy bien. Yo haría exactamente eso que están diciendo ustedes. Una vez que ya identifiqué el reactivo limitante, una vez que ya identifiqué el reactivo limitante que es el ácido salicílico, yo lo que haría es lo siguiente. Vería cuánta aspirina se puede efectivamente obtener a partir de los 850 gramos. Bien. Este cálculo que yo estaría haciendo acá sería un cálculo ideal. Es decir, sería un cálculo que le corresponde a un rendimiento de cuánto. Es el cálculo que yo hago idealmente. Muy bien, sería un rendimiento del 100%. Si yo veo cuánta aspirina se puede producir a partir de los 850 gramos, es un cálculo que le corresponde a un rendimiento del 100%. Porque yo estoy diciendo cuánta aspirina a partir de todos los 850 gramos. Entonces, ¿qué haría yo? Vería cuánto da ese valor y a ese valor lo compararía con los 950 gramos que efectivamente se obtuvieron. ¿Se entiende la idea? A ver. Pedro dice que sí. Octavio. ¿El resto cómo anda? El resto de los otros. ¿Estamos? Ustedes siempre imagínense estar ahí parados en el reactor químico. Vamos a repetir la idea. Tenemos los dos reactivos. ¿Bien? Tenemos los dos reactivos, tenemos las dos cantidades. Al tener las dos cantidades, lo primero es reactivo limitante y reactivo en exceso. Ya identifiqué que este es mi reactivo limitante. Y a su vez, el enunciado me está diciendo que yo ya sé que se producen 950 gramos de aspirina. Ya me está diciendo eso el enunciado. El enunciado me está diciendo que uno va, se para al lado del reactor químico y va a encontrar 850 gramos de esto, 1700 gramos de esto y 950 gramos de aspirina. ¿Bien? Entonces el ejercicio dice, ¿cuál fue el rendimiento? Entonces, ¿qué harían ustedes? Este es mi reactivo limitante. Yo lo que haría sería calcular cuánta aspirina es posible formar a partir de los 850 gramos. Si yo al hacer el cálculo veo que 950 gramos únicamente de aspirina se pueden obtener a partir de estos 850, voy a decir que el rendimiento estuvo perfecto y que el rendimiento fue del 100%, porque quiere decir que todos los 850 gramos se aprovecharon para producir 950 gramos. ¿Estamos? ¿Se entiende esa idea? Es ver cuánta aspirina se obtuvo o es posible obtener a partir de los 850. Entonces vamos a ver ese cálculo. 360 gramos de aspirina, según la estequiometría, es posible obtener a partir de 276 gramos del ácido acetilsalicílico. ¿Bien? Ahora, con los 850 gramos, fíjense, ¿cuánto se pudo obtener de aspirina? 1,108. Con los 850 gramos de aspirina que había en el reactor, se pudo obtener 1,108. Sin embargo, en el reactor, ¿cuánta aspirina fue encontrada? ¿Más? ¿Menos? ¿Igual? ¿Cuánta aspirina fue encontrada en el reactor? En el reactor químico fue encontrada 0,95 kilogramos de aspirina y no los 1,108 que podrían haberse formado. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? El 100%, que es el rendimiento total, le van a corresponder a los 1,1086 kilogramos de aspirina, porque son los que se pueden obtener a partir de estos 850. Los 0,95 que fueron encontrados en el reactor le van a corresponder a este rendimiento, que obviamente es un rendimiento menor, pero sigue siendo un buen rendimiento. Es 85%. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay que verificar. Y lo que dio es el 100%. Exactamente. O sea, esto que está calculado acá es el 100%. Esto que está calculado acá es el 100% porque es la máxima cantidad de aspirina que vos podés obtener a partir de la cantidad que vos tenés de tu reactivo limitante. Como vos obtuviste menos de esa cantidad, es que decís que el rendimiento fue menor. Sea por la razón que fuera, por el reactor, por las materias primas, por las condiciones, se obtuvo menos aspirina de lo que podría haberse obtenido. Entonces, ese es un modo de calcular rendimiento de reacción. Exactamente, Silvio. Lo que vos podrías haber obtenido como máximo son los 1,108.
Y sin embargo, tuviste menos. Quiere decir que algo pasó en el medio, algo pasó ahí en el medio para obtener menos. 85,68% es el rendimiento porcentual de la reacción. Exactamente, el rendimiento de la reacción. Más allá del porcentaje, es el rendimiento. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, este es un ejercicio también bastante interesante para que lo puedan ver. ¿Está claro? Eso, bien que repitamos algo. ¿Entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más entonces. Vamos a hacer los dos últimos y después les voy a decir qué ejercicios pueden hacer ustedes de la guía. Fíjense, este ejercicio es uno de los últimos que está en la página 44. Es el 69. Y acá Silvio lo que está diciendo es cierto, es mucha interpretación de texto. Estos enunciados es mucha interpretación de texto y poder diferenciar bien absolutamente todo. Eso sí, para que lo tengan en cuenta. Fíjense ejercicio 69. Vamos a leer qué dice el ejercicio 69 de la página 44. Hallar la pureza de una muestra de... Hallar la pureza de una muestra de sulfuro ferroso, sabiendo que al tratar 1,22 gramos de sulfuro con ácido clorhídrico diluido, se desprenden 236 mililitros de sulfuro de hidrógeno medidos en condiciones normales de presión y temperatura, quedando disuelto el fluoruro ferroso formado en la reacción. Bueno, fíjense la cantidad de datos y de compuestos que hay ahí, ¿no? Vamos a ir por partes. Nuevamente, esto, por ejemplo, en clase lo harían ustedes. Ya tenían que identificar la reacción química. Estos alejos están en la guía. Este es el ejercicio 69. ¿Lo pudieron ubicar? Son todos estos ejercicios que están en la guía. Este es el 69. Empecemos a interpretar el problema. Hallar la pureza de una muestra. Pureza. ¿Con quién relacionábamos la pureza? ¿Con un reactivo o con un producto? Hallar la pureza de una muestra. Muy bien, la pureza la relacionamos con un reactivo, exactamente. Es una muestra de sulfuro ferroso. Quiere decir que uno de los reactivos es sulfuro ferroso. Sulfuro ferroso es este compuesto que está. Bien, ustedes ya saben cómo formarlo. Una sal binaria. Sabiendo que al tratar 1,22 gramos de sulfuro, es decir, me están diciendo que en mi reactor químico yo tengo 1,22 gramos de sulfuro. Y esos 1,22 gramos de sulfuro yo lo voy a tratar con ácido clorhídrico. Como me dicen la palabra tratar, yo ya sé entonces que el ácido clorhídrico es el otro reactivo, porque es el que va a reaccionar con el sulfuro ferroso. Y me están diciendo que cuando yo trato al sulfuro ferroso con el ácido clorhídrico, se desprenden, me da idea de que lo que sigue después va a ser un producto, 236 mililitros de sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno gaseoso, algo que se desprende. Este sulfuro de hidrógeno que se desprende, ¿en qué condiciones lo hace? Lo hace en condiciones normales de presión y temperatura, y también me están diciendo que se desprenden 0,236 litros. O 236 mililitros, que yo acá ya convertí en litros. Y me dicen, para completar la reacción, que en el fondo del reactor también se encuentra cloruro ferroso, que es esa sal que está ahí. Entonces ya tengo planteada toda mi reacción química y todos los datos. ¿Alguna duda hasta ahí? Y acá iría acuoso. Nada que no lo escribí porque no me pareció tan necesario. Pero sí, acá podrían ustedes agregar acuoso, porque es una solución de ácido clorhídrico. Bien, vean de nuevo la reacción. Tómense 2 minutitos.
para ver, interpretarle de nuevo si tienen alguna duda. Hasta que se sume más gente. ¿55 participantes? ¿Qué habrá pasado con el resto? A ver. Cuando llega a 60, seguimos. Bueno, no llegamos a los 60. ¿Perdimos en el camino mucha gente o qué pasó? No se entiende. Muy complicado esto. Somos 70 actualmente. Y Alejo, la guía está en autogestión. Sí, está, hay un link que subió la doctora Crivello en donde está la guía completa. Bueno, sigamos entonces. Ahí llegamos a los 60, muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. La reacción química, esto es lo importante porque es lo que tienen que interpretar para poder hacer bien todo. La reacción química, ¿alguna duda? Muestra sulfuro ferroso, que se trata con ácido clorhídrico, acuoso pueden agregar acá. Se desprende producto de hidrógeno. ¿Cuánto se desprende? Este volumen y en esas condiciones normales de presión y temperatura. Y se obtiene este otro subproducto. Fíjense, me piden averiguar la pureza de esta muestra. ¿Bien? Bueno, veamos qué podemos hacer acá. Lo primero que yo haría es lo siguiente. Si estoy trabajando en gramos, porque tengo los gramos de la muestra de la cual yo quiero averiguar la pureza, lo que yo haría es ver los gramos que representan el volumen del gas liberado. ¿Están de acuerdo? Llevar todo a gramos, ¿les parece? Bien, ¿cómo haríamos para llevar todo a gramos? A ver, Silvio, que no está de acuerdo. ¿Por qué lo dejarías en volumen, vos, el gas? ¿Por qué dejarías el volumen del sulfuro de hidrógeno en volumen? Nosotros queremos ver cuántos gramos de sulfuro de hidrógeno se obtuvieron para ver cuánto sulfuro de hidrógeno reaccionó. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Veamos. En condiciones normales de presión y temperatura, 22,4 litros de un gas representan un mol. Por lo tanto, los 0,236 litros del sulfuro de hidrógeno van a representar 0,0105 moles de sulfuro. Ahora bien, un mol de sulfuro son 34 gramos. Por lo tanto, los moles que yo acabo de calcular van a ser ¿qué cosa? 0,35, 82 gramos de sulfuro de hidrógeno. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que tengo masa estequiométrica, masa real y masa real. Y me piden averiguar la pureza del reactivo. ¿Qué harían ustedes en ese caso? A ver si se dan cuenta, ya lo vemos de todas formas. Pero ¿qué harían ustedes? Tienen masa estequiométrica, masa real y masa real. ¿Alguien se anima a decir algo? ¿A interpretar? Si me piden hallar la pureza del reactivo, a ver qué dice Mateo. Si a partir de tanta masa estequiométrica tengo tanto producto, ¿qué más? Bien, yo lo vería como al revés, pero está bien el planteo. Yo lo vería, está perfecto el planteo, Mateo, revisamos si nos da el mismo resultado. Yo trabajaría en función del reactivo. ¿Por qué? Porque quiero ver la pureza del reactivo. Entonces, ¿qué diría yo? 34 gramos de producto, ¿cuántos gramos de reactivo me permiten obtener? 34 gramos del producto, ¿cuántos gramos del reactivo me permiten obtener? 87,92. Eso es lo que me dice la estequiometría. Exactamente. Ahora bien, ¿cuánto obtuve yo de sulfuro de hidrógeno en la realidad? 0,3582, ¿cierto? En la realidad yo obtuve 0,3582. 0,3582 gramos del producto. ¿Cuánto reactivo me hubieran demandado?
Exactamente. ¿Cuántos reactivos me hubieran demandado? Los 0,3582. Los 0,3582 que yo obtuve acá demandan la consumición únicamente de 0,92 gramos de sulfuro. Pero ¿cuánto sulfuro tenía yo disponible para reaccionar ahí? ¿0,92 tenía? No, tenía 1,22. Quiere decir que 1,22 gramos era el total que yo tenía disponible. Pero únicamente reaccionaron 0,92. Quiere decir que el resto, que no reaccionó, está conformado por qué cosa. ¿Cómo se llama lo que no reacciona, no participa, lo que molesta? Exactamente, son impurezas, exactamente. Yo tenía disponibles en el reactor químico 1,22 gramos y únicamente reaccionaron 0,92. El resto son impurezas. 0,92 representa el aproximadamente el 76% de la masa total. Entonces, esa masa que yo cargué en el reactor es 76% pura. Pueden hacerlo, puede haber otras reglas de tres, como las repito, puede haber varias reglas de tres, ustedes eligen la que ustedes quieran. Yo les doy el modo que a mí me resulta más conveniente, creo que les puede resultar más conveniente a ustedes. ¿Estamos? Si yo creo calcular pureza, sé que me tengo que enfocar en el reactivo. Como el ejercicio me da los datos del reactivo y del producto, yo lo que voy a hacer es ver cuánto reactivo debería haber reaccionado para la cantidad de producto que obtuve finalmente. Como veo que la cantidad de producto que obtuve finalmente se corresponde con una masa menor a la que tengo en mi reactor, quiere decir entonces que lo que yo cargué en el reactor no reaccionó del todo. ¿Por qué? Porque parte es impuro. Entonces, la pureza de eso que yo cargué en el reactor es 75% o 76%. Exactamente, Romina. 75% es la pureza de esa muestra de sulfuro ferroso. ¿Bien? Recuerden que es una muestra de sulfuro ferroso. Puede tener sulfuro ferroso y también puede tener otras cosas más. Si hubiera agregado un dato de rendimiento, se podría resolver igual. Si hubiera dado un dato de rendimiento, exactamente habría que haberlo aplicado en la cantidad de producto. Exactamente, vos tendrías que haber dicho que esta cantidad que vos obtuviste acá de producto se corresponde con el rendimiento que te dice el ejercicio de datos. Y habría que ver entonces para el 100%. Y son todas reglas de tres, exactamente. Es todo, todo, todo regla de tres, interpretación. La realidad que sí. Y Ulises me dice, o sea que para conseguir 0,3582 gramos, no necesitas menos, Ulises. Pues fíjate que para conseguir 0,3582 gramos de sulfuro de hidrógeno, en realidad necesitas menos cantidad que la que tienes disponible. Por eso es que decís que la cantidad que vos cargaste en el reactor, una parte no reaccionó. Y esa parte precisamente no reaccionó porque estaba impura. ¿Entiende, Ulises? ¿Estamos? Bien. Me piden resolver el 55. Sí, vemos el último ejercicio, que es uno de los más complicaditos que tiene la guía, y les digo el ejercicio 55. ¿Está claro este ejercicio? Y vamos al de la blenda, que la blenda es el más complicadito de la guía, a mi gusto. Bien. Vamos a ir entonces al último ejercicio de hoy y después vamos a hacer el 55. Bueno, este ejercicio también tiene muchas idas y vueltas. La clave está en saberlo interpretar. Veamos qué dice el ejercicio. Una blenda. Fíjense, más mineral que eso no van a ver. Una blenda que contiene 58,2% de sulfuro de zinc. Esta última no está cargada, exactamente. Esta última acá, porque este ejercicio yo en realidad se los iba a dejar que lo hicieran ustedes, pero bueno, decidí incorporarlo y lo agregué hoy. Así que bueno, hoy después le subo la filmina actualizada. Una blenda contiene, que es el mineral, 58,2% de sulfuro de zinc. Este 58,2%, ¿qué les parece que es? ¿Pureza o rendimiento? Muy bien, es la pureza del mineral, exactamente. Se utiliza para producir ácido sulfúrico de 90% de pureza. Es decir, producto ácido sulfúrico, y les está diciendo que ese producto que ustedes van a obtener
siempre va a ser 90% puro. ¿Bien? Es el producto está 90% puro. El producto viene con impurezas. También les dice que el rendimiento del proceso es del 65,3%. Y el ejercicio lo que pregunta es, ¿cuánta blenda se necesita para producir una tonelada de ese producto que está 90% puro? Entonces, traduciendo todo esto, tengo un rendimiento del 65%. ¿Bien? No va a reaccionar todo como yo quisiera que reaccione. Por otro lado, tengo un reactivo que está a 58,2% puro. Y por otro lado, tengo que obtener una tonelada, que yo fíjense acá la tonelada ya la pasé a gramos, ¿bien? Para que después ustedes revisen esas conversiones. Acá la tonelada yo la pasé a gramos. Tengo que obtener una tonelada de ácido sulfúrico, pero esa tonelada de ácido sulfúrico corresponde a un ácido sulfúrico que está 90% puro. Entonces, yo les pregunto, de esa tonelada que yo tengo que obtener de este producto, ¿cuánto es verdaderamente de ácido sulfúrico? ¿Cuánto es verdaderamente de ácido sulfúrico? El 90%, exactamente, exactamente. Por lo tanto, de la tonelada que yo voy a obtener como producto, en realidad lo que me va a importar en la reacción química es el 90% de eso. El 90% de esa tonelada son los 9 por 10 a las 5 gramos de ácido. A la reacción química, chicos, no se preocupen, está en la guía. ¿Bien? Por eso es una reacción complicada, así que no se preocupen, está en la guía. Eso no se haga un problema. Entonces, repasemos los datos. Para que ustedes se lo vayan imaginando así de por parte. Necesito obtener una tonelada de ácido sulfúrico que sabemos que está 90% puro. ¿Bien? La tonelada es del ácido sulfúrico impuro. Ahora, para ver cuánto reactivo voy a necesitar, me interesan saber las impurezas de ese ácido sulfúrico que obtuve como producto para ver cuánto reactivo voy a necesitar. ¿Me interesan saber las impurezas del ácido? No, porque las impurezas del ácido no participan en la reacción. A mí lo que me interesa es el ácido puro. Entonces, si yo quiero obtener una tonelada del ácido impuro, calculo el 90% y sé que ese 90% le corresponde al ácido puro. ¿Bien? Entonces, ahora sí veo para esta cantidad de ácido cuánto sulfuro de zinc hubiera necesitado. ¿Qué me dice la estequiometría de la reacción química? La estequiometría me dice que 98 gramos de ácido son obtenidos a partir de 194,94 gramos de sulfuro de zinc. ¿Bien? Para obtener los 9 por 10 a la 5 gramos de ácido, necesito esta otra cantidad que está ahí, que son los 1,79 por 10 a la 6 gramos de sulfuro de zinc. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Esa primera parte. Bien. ¿Qué más me dice el ejercicio? El ejercicio me está diciendo ahora que el rendimiento del proceso fue del 65%. ¿Bien? Quiere decir que hubo pérdidas acá en el medio. Quiere decir que si yo coloco esta cantidad así como está de sulfuro de zinc y hay pérdidas, ¿voy a obtener los 9 por 10 a los 5 gramos? No, exactamente, no voy a obtener esa cantidad. ¿Por qué? Porque hay pérdidas. ¿Voy a necesitar más o menos sulfuro de zinc? Si yo sé que va a haber pérdidas, voy a necesitar más sulfuro de zinc. Exactamente. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Esta cantidad que ustedes calcularon del sulfuro de zinc se corresponde con el 65,3% de rendimiento. Para que el rendimiento efectivamente sea del 100%, es decir, para que efectivamente yo pueda obtener esta cantidad de ácido sulfúrico, voy a necesitar más cantidad que surge una regla de 3. En vez de 1,79 por 10 a la 6, voy a necesitar un poquito más. Voy a necesitar 2,74 por 10 a la 6 gramos de sulfuro de zinc. ¿Estamos? Tengo que ver cuánto necesito para llegar a 100. Exacto. ¿Está claro este paso que está acá? ¿Lo hicimos? Bien, ¿están seguros? Excelente. Entonces, rebobinando.
un producto impuro. Veo cuánto del producto puro. En función de cuánto del ácido sulfúrico puro, veo cuánto sulfuro de zinc voy a necesitar. ¿Qué problema tengo ahora? Si yo cargo esta cantidad de sulfuro de zinc, sabiendo que hay un 65,3% de rendimiento, no voy a obtener esa cantidad. Voy a necesitar un poquito más. Lo calculo. Ahora bien, esta cantidad que yo necesito de sulfuro de zinc, ¿de dónde la voy a sacar? ¿Qué les parece? Esa cantidad que voy a necesitar de sulfuro de zinc, ¿de dónde la voy a sacar? Se lo estoy marcando. La blenda, exactamente. ¿Y la blenda es 100% sulfuro de zinc? No, la blenda no es 100% sulfuro de zinc. Entonces, yo de esta cantidad que está acá, voy a necesitar más o menos cantidad para cargar en el reactor. Voy a necesitar más cantidad para cargar en el reactor, exactamente. Entonces, si esta cantidad de sulfuro de zinc se corresponde con los 58,2% de pureza del mineral, para un 100% de sulfuro de zinc voy a necesitar toda esa cantidad de blenda, 4,7 por 10 a la 6 gramos, que representan 4,7 toneladas de blenda. Entonces, fíjense ustedes la diferencia que hay en cantidades entre los 1,79 y los 4,7. Fíjense todo lo que yo necesito de más de reactivo como consecuencia de la falla del rendimiento del proceso y de la falta de pureza del material. Fíjense que si el rendimiento hubiera sido del 100% y el material hubiera sido 100% puro, yo en vez de necesitar 4,7 toneladas, hubiera necesitado simplemente 1,7 toneladas. Fíjense la diferencia de cantidad, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer un análisis económico, ver qué me conviene más, ver si es más barato, digamos, 4,7 toneladas, en vez de solucionar estos problemas que están acá. Pero fíjense la diferencia como consecuencia de las deficiencias a veces que hay en un proceso químico. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces lo que acabamos de decir? Es un ejercicio que tenía mucho concepto. ¿Alguna duda con este ejercicio? Pues lo vuelven a ver tranquilo. Silvio, no te preocupes, no es una pregunta tonta. Al contrario, no te hace falta, Silvio, en este ejercicio ver reactivo limitante, reactivo en exceso, porque tenés la cantidad de un solo reactivo. Entonces vos ya suponés que vas a trabajar con ese reactivo. Octavio, los ejercicios de parcial sí suelen ser así. Los ejercicios de parcial suelen ser así, por eso me pareció importante que este ejercicio lo resolvamos juntos. En clase. Entonces, fíjense que la clave es interpretar el enunciado, nada más. Siempre que haya, como regla, para que se los digo, para que se lo anoten. Exactamente, Brando, se necesita más del doble, exactamente, muy bien. Este es el ejercicio 67, página 44. Después, obviamente, vuelvan a leerlo, vuelvan a hacerlo y me consultan cualquier cosa. Es lo más común del mundo si alguien no lo entendió a la primera vez. No se preocupen. Lo importante es que vayan anotando lo que yo les digo, que después lo vuelvan a ver en su casa. Pero entonces, como clave, les digo, si a ustedes les piden calcular cuántos reactivos se necesita y de antemano el ejercicio ya les dice que hay problemas de pureza y que hay problemas de rendimiento, ustedes tienen que saber que todo lo que calculen van a necesitar de más. ¿Bien? ¿Por qué necesitan de más? Necesitan de más porque tienen que de algún modo compensar los problemas que hay con el rendimiento y los problemas que hay con la pureza. Y en este ejercicio se ve claramente. Fíjense que tienen que ir desde 1,7 toneladas a 4,7 toneladas para compensar estos dos problemas que están acá. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren preguntar algo? Perfecto. El resto se quedó muy cansado, muy aburrido. Las muy siestas es 35 grados. Estamos hablando de los reactores estos que trabajan a temperaturas altísimas. Bien, veamos el 55, que no está resuelto, pero lo vamos a interpretar entre todos. Ignacio, perfecto, me alegro entonces. Me quedo más tranquilo. Si me dice que lo entendieron, me quedo más tranquilo. ¿Cuál fórmula, Kevin? Acá, por ejemplo, este ejercicio. En realidad tienen todo para hacerlo ustedes a las fórmulas. Lo que sí les vamos a dar, por supuesto, es la ecuación. ¿Vamos? Eso sí,
En un ejercicio así les vamos a dar la ecuación, ¿sí? En eso no se preocupen. Sí. No, no, con eso no, no se preocupen. Veamos el 55. A ver qué dice el 55. Calcule la masa de cloruro de sodio al 90% de pureza. Quiere decir que les están diciendo que el reactivo que ustedes tienen ahí no está 100% puro. Que se necesita para ese ejercicio. Vos sabés que ese ejercicio, Mateo, no lo tengo en Filmina. Ese ejercicio es uno que está en la guía. Ese no, o sea que no lo resolví, pero me parece útil que lo veamos, que lo charlemos y después de último lo podemos resolver. Es el ejercicio 55 que está en la página 43. Según mi guía, página 43, pero si no, es el ejercicio 55. Calcule la masa de cloruro de sodio, 90% puro, que se necesita para fertilizar 30 hectáreas de cultivo con, bueno, aproximadamente 17 kilogramos de nitrato de sodio según la reacción. Bueno, a ver, esos 17 kilogramos, ¿lo ubicaron todos al ejercicio? ¿Están con el ejercicio? Esos 17 kilogramos de nitrato de sodio, ¿lo escribirían arriba o abajo del nitrato de sodio? Es el ejercicio 55. Eso es de que les dice 16,608 kilogramos. Bien. Esos 17 kilogramos lo van a escribir debajo del nitrato de sodio, porque es una cantidad real, es la cantidad que ustedes tienen de cultivo, según lo que dice acá. ¿Qué harían entonces ahí? Fíjense, tienen nitrato de sodio, tienen cloruro de sodio, podemos conocer masa estequiométrica de cloruro de sodio, masa estequiométrica de nitrato de sodio, y tenemos la masa real del nitrato de sodio. ¿Qué harían ahí? ¿Qué cálculo podrían hacer? Ahí se da cuenta. ¿Qué harían ustedes con esos 17 kilogramos? ¿Ahí se da cuenta? ¿Qué dice el ejercicio? Chicos, ¿se pueden interpretar? ¿Qué dice el ejercicio? Muy bien, el ejercicio dice calcular la masa ¿de quién? Del cloruro de sodio. Entonces, ¿no les parece que lo primero que tendríamos que hacer es ver cuánta masa de cloruro de sodio necesito si quiero obtener 17 kilogramos de nitrato de sodio? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, bien? Entonces, lo primero que tendría que hacer, si quiere, vaya anotando una regla de tres que me diga, si tanta masa de nitrato de sodio me da tanta masa de cloruro de sodio, según la estequiometría, para obtener 17 kilogramos de nitrato de sodio, ¿cuánta masa de cloruro de sodio necesitaría? ¿Estamos? Ahora, ese cloruro de sodio que ustedes acaban de calcular, ¿está 100% puro o está impuro? Está impuro, exactamente. Entonces, tiene impureza, está al 90%, exactamente. Entonces, lo que ustedes acaban de calcular, van a necesitar más o menos de eso que ustedes acaban de calcular. Muy bien, van a necesitar más cantidad de eso que ustedes acaban de calcular. ¿Qué dirían ustedes entonces? Eso que acaban de calcular, ¿qué porcentaje es? 90%, exacto. ¿El 100% cuánto? Exactamente. Entonces ahí van a verificar que necesitan más cantidad de la que calcularon. ¿Por qué? Porque precisamente están teniendo un reactivo que no es puro. Exactamente. ¿Entiende? Este ejercicio creo que lo había preguntado Romina. Ahí está, justo. Perfecto, Romina. Bien, ahora sí se entendió. Genial. Bueno, Mark, les voy a decir algunos ejercicios que podrían marcar, que me interesa que hagan. Por ejemplo, el 63 tiene tres reactivos. El 63 tiene tres reactivos. Trabajen un reactivo con el otro reactivo. ¿Bien? O sea, trabajen con parejitas de a dos. Y se van a dar cuenta que van a tener un limitante y los otros dos van a estar en exceso. Márquenlo si se animan a hacerlo. Si no, no se preocupen, lo hacemos en la clase que viene. Pero a ver si se animan a hacerlo. Y el resto pueden hacer absolutamente todos. Yo les voy a decir cuáles son los que a mí más me interesan. 68, 70, 64
57. Cincuenta y dos y 46. Vamos, Alejo, nos vemos el martes que viene. Y bueno, y al resto, esos ejercicios son los que, o sea, tienen que resolver todos, ¿no? Tienen que resolverlos a todos, pero 46, dije ahora sí. Tienen que resolverlos a todos, pero esos ejercicios que yo les digo son como los más particulares. Particulares porque tienen bastantes cosas y demás. El último que dije fue el 46. Exacto. Bien, practíquenlos, ya saben, pero igual les digo, el diagnóstico de la semana que viene no va a ser como estos ejercicios así, ¿no? Como este que está acá, por ejemplo, no van a ser ejercicios así de complejos. Más que nada, nomenclatura, y si hay algo de estequiometría, algo de estequiometría muy básico, como lo primero que estuvimos viendo, es decir, algo como, a ver, ni siquiera como eso, algo como esto, ¿bien? Algo bien simple. ¿Bien? Alguien que le pueda pasar a Brandon después los ejercicios, porque yo se los fui diciendo mientras lo iba viendo, entonces son las notas, ahí está Kevin, ahí está Brandon los ejercicios. Es solo de la unidad 1, exactamente. El diagnóstico es solo de la unidad 1. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Quieren consultar algo? Les voy a subir este archivo, la versión final. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vayan entonces, ahora tómense un descanso hasta que empiecen el teórico. Nicolás, el primer parcial, fines de septiembre, más o menos. Y al resto, listo, nos vemos el martes que viene. Descanse, cualquier cosa, nos consulta. Chau, chicos. Gracias.